sea, muy bien, gracias. Ya divirtiéndose un poquito ya más en eventos sociales, ¿le gusta cuando la llaman, más protegida? ¿Cómo se siente? Pues eso, que no debemos de estar tan cerca, pero bueno, si no, no me oyen, ¿verdad? Sí, es que si no. Sí, yo sé. Pero bueno, contenta de estar aquí para poder apoyar al spa. Señora, ¿cómo se ha sentido como conductora? Porque la he visto muy, muy, muy brava, muy completa. ¿Tú crees? Muy bien. Gracias. No, bueno, la verdad es que no estoy en mi mero mole ahí, pero digo, me divierto mucho cuando voy. Es algo diferente y nunca lo había hecho. Sobre todo, ¿sabes qué? Tenía ganas de experimentar la televisión en vivo, que es... mis respetos, porque es súper difícil. Y no, pero nomás es una cosa de mientras. Hace sí. Referencia, señora, a la puesta en escena que tiene de extraordinario la señora Rebeca Jones. Yo creo que todos tenemos algo de extraordinario. Yo creo que todos somos extraordinarios, nomás que luego se nos olvida y no lo sabemos. Ahora, en el Día Internacional de la Salud Mental, es muy importante acordarnos de eso, del amor propio y del amor que nos debemos a nosotros mismos, porque ese es el amor que nos va a sostener toda la vida. Y con él nos vamos a ir a la tumba. Entonces, es una obra muy, muy importante la que estoy haciendo. Lástima que ahorita, por la situación, evidentemente no se puede. Pero sí, eso es lo que tenemos que hacer todos ahorita, es ver para adelante y con mucha fe. En un evento de belleza con el doctor Gama, usted ha sido quizás como de las mujeres que más trata de lucir natural. En su cuerpo sí hay sustancias como el ácido, como el botox, ¿o se rehúsa a aplicarse? Fíjate que sí llegué a usar botox alguna vez, y la verdad es que me parece de alguna manera que fue un invento maravilloso. Se puede decir casi que el invento del siglo, ¿no? Pero ahora he estado apartada de eso por muchas razones, por salud. Pero he estado haciendo yoga facial. Es con lo que, si se hace el tacto para atrás las cestas, me ven sí. La cara. ¡Eso, qué guapa! ¿Y en qué consiste el yoga facial, Rebeca? Me lo vuelvo a poner, ¿eh? Sí. El yoga facial es como el yoga normal. Sí. Tienes que ejercitar los músculos de la cara para volver a la simetría que tienes naturalmente. ¿Estoy mal, no? Sí. Señora, ¿y cómo está de salud? Muy bien, pues así como me ves. Muy bien. ¿Qué le dijo el doctor, señora? ¿Qué te importa? Así me dijo, no es cierto. ¿Qué me dijo? Sí. Que estoy bien, o sea, estoy bien, por eso estoy trabajando. Estoy bien, chicos, ya olvídense de eso. ¿Sabes qué fue eso? Un accidente. Sí. Es como si hubiera chocado. ¿Ok? Exacto. Ya choqué. Ya va. La mejor terapia es el trabajo. Claro, ¿no? Y aparte, pues estar en la vida, ¿no? Eso es lo más importante. Señora Rebeca, ahorita que hablaba del yoga facial, yo la veo muy delgada. Eso también le ha ayudado a verse más espectacular que nunca. Poco sí, el yoga de todo el cuerpo. Yoga, yo creo muchísimo en el yoga. El yoga te acomoda todo. Señora, ahorita comentó que en algún momento sí recurrió, por ejemplo, al botox, pero fue algún requerimiento, porque se decía que antes los productores les exigían a los actores, ¿sabes qué? Te operan la nariz, te tienes que hacer. No, a mí nunca, no. No, yo fui un poco pionera en ese asunto en México. Siempre he tenido unos doctores dermatólogos extraordinarios y... No, nunca me obligaron a nada. No, yo lo hacía, pero ya no lo hago porque estoy convencida de que ya le quiero tirar a la belleza por otros canales, ¿sabes? Que es posible, además, también. Hay gente que de repente, por ejemplo, opina, no sé si aquí tenemos un doctor, la urinoterapia, ¿no? Que a muchos les ha funcionado para la cara, la vitamina C y todo. ¿Usted en algún momento, señora, ha aplicado algo así en su vida? No. No, sí, dígame. Gracias, eso sirve. Gracias. Juan Gabriel sí que lo aplicaba, señora. Ah, sí. Pues míralo, pero ya no está con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.